Bienvenidos nuevamente a su noticiero 3033.tv. Les saludo a su servidora Frida Rivera. El día de hoy, miércoles, ya mitad de semana, 11 de enero del 2012, iniciamos con la información. En rueda de prensa, Fidel Villanueva, líder de Anapromex, anuncia apertura de oficinas mañana jueves a las 4 de la tarde. Nosotros el día de mañana a las 4 de la tarde abrimos las puertas en Anapromex en esta oficina de Fidel Roma, y cada 10 días vamos a estar abriendo una para cubrir todo el estado que estábamos, seguir defendiéndonos, pero por sobre todo vamos a buscar al señor gobernador, vamos a buscar a todos los estados correspondientes. Nosotros no tenemos ningún y absolutamente ningún dolor. ¿Qué es lo que estaría haciendo? Hubo muchos decomisos, dar toda la asesoría correspondiente y empezar a recuperar los funcionarios, defendernos de la integridad que hay y levantar el padrón para que en su momento hagan un decreto, que ya tenemos senadores listos, que está buscando desde México. Vamos a buscar a los locales también, diputados, para que se abra rápido, en abono los impuestos. Ya estamos en prácticas, pero es algo que tenemos reservado. Y en el mismo marco, comentó que ha sido absuelto por los delitos de fraude y falsificación de documentos oficiales. Sí, queremos dar a conocer en primer término, hace 3 semanas aproximadamente dimos donde estábamos absueltos de delito fiscal, fuimos por 2 acusados de 2 delitos, y este por el fraude. Entonces, en el caso de Rosarito, Baja California, el juez, con todas las aportaciones de ley que se le presentaron, negó la primera orden de aprehensión allá por el mes de abril, por allá. Entonces, el MP apeló, entonces se fue a revisión con los magistrados. Ellos estaban pidiendo que se otorgaran las órdenes de aprehensión en fundamento a lo que ellos y sus alegatos, y estaban pidiendo la revisión a fondo del estudio en el cual el delito que se acusaba de fraude. En estas causas penales, como en varias, venía por regular Amador, venía Carla Silva, venía José Ángel Villanueva y su servidor. Entonces, bueno, ellos, con todo lo que le aportamos, y seguimos nosotros ya cuando se fue a revisión, todas las pruebas correspondientes, ellos han llegado a la conclusión de que no hay sentencia, no hay delito que perseguir. Se dice que de lo anterior se desprende que el pago de los 850 pesos por lo que corresponde a cuota realizó el ofendido de mérito a la organización de referencia no constituye un lucro indebido ni implica que el afectuarlo este se encontrara en un error y que los miembros de dicha organización se aprovecharan del mismo. Entonces, bajo estos argumentos, dice también que no hay engaño porque ellos se ven que es una situación civil, los mismos magistrados que siempre hemos dicho nosotros, el cual proyecto de fraude, pues no, se niega totalmente la orden de aprehensión, se niega el estudio. Ayer en su visita a San Quintín, Andrés Manuel López Obrador habló de la educación en México. Está por los suelos la educación, estamos en el último lugar en educación entre países con el mismo nivel de desarrollo, y todo esto, como ya lo expresé, por el cacicazgo que hay de la señora Elbester Gordillo, y porque además no ha habido impulso a la educación pública. Y ahí mismo sugiere al IFE debates semanales entre candidatos a la presidencia y no aparecer en spot de radio y televisión. Mire, nosotros vamos a enviar una carta, o para decirlo en primera persona, voy a enviar una carta a los consejeros del IFE para hacerles el planteamiento que durante la campaña pueda haber un debate de los candidatos por semana, un debate por semana. Son 3 meses el tiempo de la campaña, es decir, estamos hablando de 12 semanas. 30 años de aplauso. Es importante, un debate por semana, de modo que son 12 temas. Les voy a proponer que los primeros cuatro temas, la primera semana, tratemos lo de cómo vamos a enfrentar el problema del desempleo, que le preocupa mucho a la gente. El segundo, cómo vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Tercero, cómo se enfrentar el problema de la corrupción. Y cuarto, cómo se va a enfrentar el problema
de el rezago educativo en el país. Voy a proponer esto, un debate por semana con los candidatos, desde luego en cadena nacional. Y a continuación vamos a un breve corte comercial. Quédese aquí y regresamos con más información. Créelo, tortas tradicionales del kiosco desde 15 pesos. Servicio a domicilio, 178-21-69, únicamente en el Parque Revolución. Luis Alberto Tolosa, director de Seguridad Pública Municipal, indicó que la meta es ser el municipio más seguro de México, ya que ahora estamos en cuarto lugar. Así es, mira, nosotros estamos con la intención, este año, por ejemplo, uno de los de las intenciones que tenemos y una de las instrucciones que tenemos propiamente de nuestro alcalde, el contador público Enrique Prado Torres, es el hecho de que no nos quedemos con el cuarto lugar que tenemos a nivel nacional de seguridad pública, sino que ascendamos y nos vayamos hasta el primer lugar, ¿no? Entonces esa es la convicción también de los elementos. Ustedes saben que donde hay un asalto, por lo general hay resultados. La coordinación con las diferentes corporaciones nos ha llevado a tener un municipio seguro, y parte de eso es esto, pues los muchachos que están bien puesta la camisa, que saben lo que están haciendo, que les gusta lo que están haciendo, la profesionalización por parte de los elementos de seguridad pública. Y en información deportiva, dan a conocer pelea de campeonato mundial este 21 de enero en este puerto. A través de Televisa Deportes, en conjunto con Golden Boy Promotion, están pues organizando la función de box para el 21 de enero. Andamos un poquito a las carreras porque fue de última hora que se pensó en Ensenada, y creo que acertaron. Ensenada es un puerto precioso, un puerto muy bonito. Hay mucha gente que le gusta aficionarse al box, y yo espero que esta función sea todo un éxito, ¿no? Y que nos sirva también a nuestro puerto para promocionar las bellezas naturales de Ensenada, que son muchas. El año pasado, cuando empezamos nuestra serie con Televisa y también con nuestro socio que era Corona para hacer los eventos de boxeo, la idea para nosotros era atraer eventos para Baja California, y uno de los lugares principales que queríamos visitar y traer el show era Ensenada. Los cerró el año pasado y no tuvimos la oportunidad de lograr lo que queríamos. Con este año queríamos aprovechar de empezar el año grande, ¿verdad? Con una función de valor, de peleas de campeonato, y también con para dejar una buena imagen, no más con la televisora que tenemos en Televisa, pero la televisora también de los Estados Unidos que se llama AT&T Uverse. Y siguiendo con el tema, el retador al campeonato, Omar Dinamita Estrella, comentó que no tiene miedo y está bien preparado para la pelea. Espero que puedan acompañarnos a este gran compromiso que va a haber aquí en Ensenada. No soy un peleador muy reconocido, ¿verdad? Pero en mi localidad, en Tijuana, todo el mundo me conoce y saben el guerrero que soy. Voy con un peleador de un nivel grande, pero no me espanta eso, no me espanta su récord. Vengo bien preparado y primeramente Dios, vamos a salir con la mano en alto en este triunfo. Para mí es una pelea importante porque es donde me voy a dar a conocer. Es un rival duro, como lo acabo de mencionar, pero como les digo, no me espanta su récord. Yo sé que ha peleado con rivales duros y todo, ¿verdad? Pero por eso me dieron la oportunidad a mí para enfrentarme a esta persona y para demostrar quién soy yo. Continuando con los festejos del Día del Policía, se realizó juego de fútbol entre periodistas y la Secretaría de Seguridad Pública. El resultado fue de 5-2 a favor de los policías. Bueno, es parte de las actividades de la semana deportiva para la fiesta del Día del Policía, que es el día 2 de enero prácticamente, pero por razones obvias pues los pasamos un poquito más adelante. Este es el evento con ustedes, con los periodistas. Es un encuentro bastante amistoso ahí, como puedes ver.
De hecho vamos ganando, ¿no? Y es parte de los eventos. Ayer tuvimos también el torneo de billar. Ese es entre los elementos. Salió el primero, el segundo y tercer lugar ahí en las mesas del billar también. Y culmina ya el día de mañana, en la mañana, con lo que es la rifa de regalos que se consiguen a través del comercio que nos apoya ahí económicamente para hacerle la entrega de los regalos a los elementos. No a todos, una rifa algo austera, pero al final de cuentas lo que cuenta es el regalo, el obsequio, el apoyo pues prácticamente que nos dan los comerciantes. Y culmina ya definitivamente con la cena baile, ¿no? Que va a ser ahí en el Riviera, en el Catedral, en el Salón Catedral Riviera del Pacífico. Bueno, pues muchachos, nos están dejando abajo, vamos perdiendo 2-0. Lamentablemente, pero no se preocupe, ahorita vemos, ya estamos rearmando el cuadro ahorita y vamos a ver qué nos da el juego. Sí, en este caso afortunadamente, bueno, es un juego de convivencia, ¿verdad? Con los policías. La idea es eso, precisamente la convivencia entre los oficiales de policía y reporteros, ¿verdad? Entonces, pues obviamente nosotros también queremos ganar, a pesar de que vamos ahorita abajo del marcador. Como dijo Amarillas, nos estamos rearmando y vamos a tratar de remontar el marcador. Aquí lo importante, como dijeron ya los compañeros, es la convivencia. Al final del partido vamos a tener una carne asada con los policías, que de alguna manera estamos en contacto, ¿no?, con el trabajo que tenemos nosotros en el periodismo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ¿no? Esta fue la información del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Se despide su servidora Frida Rivera y los esperamos el día de mañana a seguir sintonizando su noticiero 3033.tv.